sería sensible, está bastante, prácticamente como si fuera pavimentada, fácil acceso. Gracias, gracias. Hombre, fue una promesa de campaña, era un querer de nuestros conciudadanos. Hicimos un esfuerzo grande, contamos con la ayuda del gobierno nacional, de planeación nacional, del gobierno departamental, todo ha sido un conjunto. Y afortunadamente todas las vías que conducen desde y hacia el municipio están en muy buen estado. Es un orgullo que nos llevamos. Estoy muy contento con lo que está haciendo. En estos próximos días organizamos la carretera con Tlacahuella que va de Punta de Piedra a Bálsamo, que es el tramo que llega a este municipio también de Aconcordia. Entonces estamos bien en lo que es vías terciarias que van y salen del municipio de Zapallán. Igualmente, en infraestructura también avanzamos mucho en el cambio de la estructura de nuestras calles, de nuestro municipio y de algunos corregimientos. Hoy, Punta de Piedra se siente contenta, se siente orgullosa porque cambiamos todo ese material lodoso que lo teníamos hace 200, 300 años, 300 años. Hoy contamos con calles adoquinadas, con un concreto móvil, contamos con un material de secado rápido, con cuneta, con edén. Hemos cambiado. Me voy a ir contento de lo que hicimos durante nuestra administración. Con la parte social, salud, educación, ¿cómo es eso? Mira, tengo una materia que estamos perdiendo el año. Justamente acabo de conversar con el gobernador porque es una asignatura pendiente que a mí me duele porque siendo médico, siendo un hombre de la salud, de 30 años en la salud, no hemos podido desarrollar lo que queríamos. Y acabo de tener la promesa del gobernador que nos va a ayudar para organizar el tema de los centros de salud, tanto de los corregimientos cuanto de la cabecera municipal. Médico, ¿qué ha pasado con la recuperación de la ciénaga? Es un tema complejo, es un tema en la medida que los entes nacionales y departamentales no se aúnen en esfuerzo para lograr un desarrollo de esta, va a ser complicado. Por ahí estamos detrás de unos programas de reforestación, que es lo que podemos hacer, y en eso podemos ayudar, porque desedimentar la ciénaga es complicado. Entonces yo creo que hoy tenemos el control y el manejo a través del tape y destape del caño de la ciénaga, y con eso más o menos hemos coadyuvado toda esta emergencia, que en invierno nos inunda y en verano nos limita el agua. Hicimos unos estudios en aquellos pueblos donde no tienen acceso a agua superficial, ¿sí? Como la vereda del Bongo, hoy corregimiento del Bongo, corregimiento de Cerrito, vereda los Cañitos, vereda La Carrera, Montería. Hicimos unos estudios a ver si es posible llevarle agua a través de unos pozos profundos. En eso estamos bastante adelantados. Creo que es un proyecto que iniciamos y ejecutamos en estos días.